experiencia artística, plan de clases, profesoras, María Angélica Roa Vivas, Ángela Goyeneche Vanegas, asignatura, educación artística, nivel preescolar. Objetivo de la clase, identificar las emociones realizando una actividad de exploración manual a través de ejercicios sencillos y divertidos, asociando las emociones positivas y negativas según el color. Enseñanzas a desarrollar en la clase. Propiciar el descubrimiento de las emociones a partir de una actividad artística. Descubrir las habilidades perspectivas haciendo uso de los sentidos, tacto, vista, oído. Identificar las diferentes sensaciones familiarizándolas a situaciones reales de su vida cotidiana. Fortalecer su capacidad motriz fina utilizando materiales llamativos que ofrecen la creación de obras propias. Metodología, modelo de clase. Inicio, saludo, asistencia. Se realiza el respectivo llamado de asistencia. Objetivo, se socializa con los estudiantes el propósito de la clase. Contextualización. Es importante que los niños y las niñas realicen ejercicios de expresión plástica, identifiquen los colores y fortalezcan las emociones a través de un ejercicio sencillo de baile y pintura utilizando las artes plásticas. Reglas de clase. Se recuerdan las normas de clase construidas por ellos mismos, enfatizando la atención y el buen trabajo. Enseñanzas. La expresión plástica desde las manualidades enriquece y aumenta las habilidades comunicativas de expresión corporal y exploración del medio. En el desarrollo de la clase, las docentes colocarán la canción El monstruo de colores y posteriormente explicarán el color asociado a cada emoción, siendo alegría, color amarillo, amor, color rosa, tristeza, color azul, miedo, color negro, calma, color verde, ira o enojo, color rojo. Seguido de ello, las docentes distribuirán el material a cada estudiante y ellos escuchando la canción pintar. Recursos. Utilizaremos los siguientes materiales: pintura, papel periódico con los monstruos dibujados tamaño grande tipo mural, cinta, sonido, recipientes plásticos. Cierre. Al finalizar la actividad se realiza una retroalimentación del tema visto. Las docentes hacen preguntas tales como: ¿qué aprendieron hoy? ¿Qué colores utilizaron? ¿Qué fue lo que más les gustó de la actividad realizada en clase? Finalmente, se realiza la revisión del trabajo en clase.